Ahí está. Bien, jóvenes, vamos a aprender hoy día planteo de ecuaciones. Nuestro propósito es, tal como estamos viendo, comprender el lenguaje hablado para poder transformar o traducir a un lenguaje matemático llamado ecuación. ¿Ya? Tenemos el primer ejemplo. Resolver esta ecuación de primer grado fraccionario. Paso número uno. Sacar MCM, mínimo común múltiplo de 2 y 3 sale 6. ¿Ok? No se olviden esa parte, ¿eh? Se saca de esta manera 2, 3, saca mitad, 1, esto no tiene, tercia, 1, 1, 2 por 3, 6. ¿Entendido? Sí. Entendido, listos. Ahora sí, vamos a borrar esta parte. Después de sacar MCM, se multiplica con ese valor a todos los miembros. Aquí está. Se hemos multiplicado por 6, aquí también a todos. De tal manera, simplificamos, mitad, mitad, tercia, tercia, nos queda de esta manera. El número que está fuera de paréntesis multiplica, ¿ya? De esta manera, y tenemos una ecuación de primer grado elemental, y ahí sale el valor de X. ¿Está claro? Sí. ¡Listos! Otra forma sería como esta. Resolver, fíjense, aquí hay 1, 2, 3, 4 fracciones, es igual a 77. Igualito, se saca primero MCM. MCM de estos números es 60, ¿ya? Con este número 60 multiplicamos a todos los miembros, no te olvides. A partir de ahí sacamos mitad, mitad 30, mitad tercia, tercia aquí, cuarta, cuarta, quinta, quinta, salen, fíjense. Aquí te recomiendo cuando son mayores no multipliques, ¿por qué? Porque la suma de estos números va a ser 77. Este miembro, el número que está aquí, igual al otro miembro, podés simplificar. Simplifica. Sa, sa. Entonces, este vale 60, chicos. ¿Está claro? ¡Sí! ¡Listo! Cuidado con la coma. La coma juega un papel muy importante en planteo. El doble de un número, coma, aumentado en 23. Se plantea así. Aquí dice, el doble de un número aumentado a 23. Así se plantea, chicos.